Hace poco tiempo, cuando ocupaba la Secretaría a cargo del Centro Cívico, hacíamos un homenaje también a los periodistas deportivos en su día y un reconocimiento especial a quienes hoy ya no están, pero que sí están en la memoria. Y en aquel momento, el reconocimiento y en nombre de todos los periodistas deportivos fue la trayectoria de Mario Palacios y también de Miguel Ángel Musto. Y recuerdo porque fue en aquella jornada que hicimos en el Salón del Centro Cívico el reconocimiento especial a quienes dejaron una impronta tan importante en el periodismo deportivo de Río Cuarto y de la provincia. Así que no quería hoy olvidarme especialmente tanto de Mario como de Miguel Ángel. A Mario ahí lo acompañan sus familiares, como en aquella oportunidad, bueno, estuvo Darío porque estaba enfermo, en aquel momento no pudo recibirla personalmente, pero también creo que en el ejemplo de ellos, a todos los jóvenes que hoy veo, que siguen el camino y el ejemplo de hacer periodismo deportivo en Río Cuarto para la región y la provincia. Cuenten con el apoyo de este gobierno municipal, de esta gestión, a través de Martín Herrera, de Agustín Caleri, también de la Fundación para el Deporte de Río Cuarto, y sepan que tienen en este gobierno y en esta gestión municipal una presencia y un acompañamiento a ustedes, que son los responsables de transmitir, de difundir e informar las importantes actividades del deporte de Río Cuarto. Muchas gracias, bienvenido y ahora seguramente vamos a disfrutar de este desayuno. Feliz Día del Periodista Deportivo. Esto surgió el 7 de noviembre de 1938. Ese día se realizaba en Buenos Aires un congreso de periodistas de argentinos. Eran los tiempos donde se estaba fundando la FAP, la Federación Argentina de Periodistas, que son, en cierta manera, las raíces, cómo fue creciendo el tronco del árbol, de las organizaciones que, en cierta manera, tienen la misión de defender los derechos de los periodistas en general. Ese día fue el que se destinó para que, sin tener nada que ver con la conmemoración, que era el Día de Canillita,
otra esencia de esta fecha, porque muchas veces la tarea del periodista, ¿qué sería si no hubiera quien la distribuye o quien prodiga el esfuerzo para, como en otras épocas, bueno, acá no hay muchos, pero yo todavía recuerdo cuando el diario se voceaba, el diario se leía, el vendedor se paraba en la esquina y tiraba los títulos, entre ellos naturalmente los títulos deportivos. Agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por habernos acompañado. Es difícil hablar después de Omar, pero bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, y la verdad que son emociones encontradas. Uno piensa de cuando inició la carrera como deportista y como futbolista, y agradecerle especialmente porque inicié este camino en la parte periodística y hoy secretario del gremio de periodistas, Carlos Balduino. Agradecerle especialmente porque al lado de él y al lado de Jorge Cárdenas he empezado mi carrera deportiva. Simplemente agradecerle a todos los periodistas porque nos están acompañando para hoy elegir a los mejores deportes del cuarto. La verdad, agradecerle porque están participando muchos periodistas en el comité de selección. Para mí es un honor que nos estén acompañando y reconozco el esfuerzo que están haciendo día a día para tener la mejor información. Así que a todos los demás, desearles un excelente día, que la pasen bien, que la pasen bien con su familia, disfrutar de este momento. Lo principal es trabajar en conjunto, mancomunadamente, y darle mucha prioridad y fuerza a los medios chicos como a los medios grandes. Lo importante es trabajar mancomunadamente y darle la impronta nueva de estar juntos en beneficio del deporte del cuarto. Bueno, el área de salud y deportes. Dos áreas que nosotros consideramos que deben ir juntas, porque el deporte es un pilar trascendental en lo que hace a la salud de toda la ciudad y la comunidad. Y en ese sentido estamos trabajando codo a codo con Martín, el subsecretario de Deportes, sobre todo haciendo un fuerte hincapié en el deporte social. También lo hacemos con otras áreas, como es la Subsecretaría de Educación, con el área de coordinación de discapacidad, donde hemos iniciado programas y continuado otros de la gestión anterior con respecto a todo lo que tiene que ver con el deporte inclusivo. Una persona con muchísima experiencia que ha estado también en el exterior y que encima trabaja junto con Agustín Caleri. Sí, indudablemente, aparte de ser un gran amigo, Martín es un deportista de Río Cuarto, con proyección internacional, con mucho conocimiento, y aparte tiene virtudes muy destacables, como excelente persona y muy trabajador, muy presente en todos los problemas y las necesidades de la Subsecretaría de Deportes. Está haciendo un cambio que va a marcar una historia entre un antes y un después en lo que respecta a la remodelación del Centro 11, a la inclusión en el deporte de toda la comunidad y sobre todo, como dijimos, a través del deporte social, aquellos sectores más postergados. Ahí es donde queremos estar presentes todos los días.